Hey Vanessa, ¿me dejas apretar tu cinta? Oh, sí, claro, espérame. Ten. ¿Qué es esto? Cinta. ¡Esto es chicle! Ajá. ¿Me das? Ya. Gracias. ¡Delicioso! Ok, clase, saquen sus crayolas. Jorge, ¿me prestas sus crayolas? Sí, Vanessa. Ven. ¿Pero qué es esto? Estos son dulces. Sí, es para comer. El profesor se va a enojar. Ay, es su culpa, es mi mami es culpa. Gracias. Borrador. Oh, sí. ¿Qué es esto? No sirve. ¿Y ajá? Sirve para esto. Está bueno. ¿Qué? ¿Te comiste el borrador? ¡Qué asco! No. ¡Ey! No es cochina, tú eres un cochina. Jorge, ¿me prestas tu regla? Sí. ¿Pero qué es esto? Es un dulce. Espada, medir, medir, en para comer. ¿Cómo que para comer? Abre tu boca. Oh. Delicioso, right? Jorge, ¿tienes algo para comer? Tengo hambre. No, no tengo nada. Pero cómeme el lápiz. ¡Vanessa! ¿Qué estás haciendo? ¡Es dulce! ¡Cochina! ¿Por qué estás haciendo esto? No es nada, ¡Ajá! mira. ¡Mira! ¡Mira! ¡No! Tú también come, ¿eh? Está rico. ¡Delicioso! ¿Cómo hiciste esto? Pues sigue mirando el video. Hola amigos y familia de YouTube, ¿cómo están? Hoy en este video les voy a enseñar cómo hacer útiles escolares comestibles. Estos útiles escolares también los pueden utilizar para hacerle bromas a sus compañeros de clase. Y bueno, pues vamos a empezar. Vamos a hacer primero la regla. Para hacer la regla vamos a utilizar una barra de dulce de su preferencia. Si la barra de dulce es muy pequeña, vas a tener que estirarla un poquito con tus dedos. Ya después nos ayudamos con una regla y vamos a ir marcando los números. Ahora vamos a hacer la cinta adhesiva y para esto vamos a necesitar chicle, el que viene en estas cajitas. Ya después vamos a retirar la cinta adhesiva. Vamos a quitarle un pedazo aquí en el centro, más o menos tanteando que nos quepa en el estuche de la cinta. Lo colocamos en esta forma y como pueden ver es bien simple para hacer esto. Ahora vamos a hacer el borrador de un lápiz y para eso vamos a necesitar chicle. Vamos a quitar el borrador con unas pinzas o con lo que tú tengas en tu casa. Si te ha quedado un pedacito de borrador, puedes utilizar la punta de unas tijeras para terminar de limpiarlo. Si se ha dañado la orilla, puedes utilizar las pinzas y lo puedes acomodar en esta forma. Ahora vamos a utilizar el chicle, vamos a agarrar un pedacito y vamos a hacer una bolita. Y después simplemente lo colocamos en el lápiz y nos quedaría algo así. Ahora vamos a hacer las crayolas, vamos a necesitar dulces de colores, ya después los vamos a separar y los vamos a ir poniendo en esta forma. Vamos a cortarlos al tamaño de una crayola utilizando un cuchillo y si no también puedes utilizar unas tijeras. Ya después simplemente los metemos a la caja en esta forma y bueno pues así es como quedan, como pueden ver se miran muy bonitas. Ahora vamos a hacer lapiceros o bolígrafo. Vamos a utilizar
nuevamente estos dulces que utilizamos para las crayolas. Como pueden ver, este aquí tiene un huequito. Ya después simplemente vamos a introducir el tubito de la tinta por el huequito. Y bueno, pues así es como queda. Y bueno, amigos y familia de YouTube, eso ha sido todo por hoy. Si te gusta este video, dale me gusta, compártelo en tus redes sociales. Si aún no te has suscrito a mi canal, te invito a que te suscribas. Déjenme sus comentarios y nos vemos en el próximo video. Adiós.